Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema del ALADI, esta integración comercial que de alguna manera se ha generado sobre todo en Sudamérica para pues el apoyo en los países, la colaboración y para eliminar también el tema de las barreras comerciales. El ALADI en realidad tiene que ver en una base histórica con el Tratado de Montevideo en Uruguay, y bueno, su antecedente también data de la época del o de la cuestión de el GATT y posteriormente la Organización Mundial del Comercio. Estas dos instituciones que de alguna manera van a estar colaborando siempre en esta situación comercial que va a generar, entre otras cosas, que tengamos un Estado. Una situación regionalizada de comercio, que al final de cuentas es lo que se prevé. Vean, en realidad, ustedes se podrán dar cuenta, incluso cuando vimos el tema del Tratado de Libre Comercio, que después de la década de 1970, ¿no? Principalmente a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, cuando viene la dictadura de Pinochet en Chile. Cuando después viene o emigra a Uruguay una de estas situaciones que también iba a estar generando mucha polémica también con la dictadura que se instaura incluso en Uruguay, porque eso también generó pues múltiples situaciones, ¿no? En donde estas dos dictaduras militares, tanto en Chile como en Argentina, perdón, dieron lugar a la instauración no solamente de un nuevo modelo social, sino también de un nuevo modelo económico. Ese nuevo modelo económico, pues básicamente implementaba el libre mercado, toda la teoría de Adam Smith que nosotros conocemos, incluso desde las preparatorias, cuando empezamos a analizar estos temas. ¿Qué es lo que tenemos por consecuencia? Bueno, pues por consecuencia, cuando empezamos a generar estos dos conceptos, también nos percatamos que vamos a tener un nuevo paradigma a la hora de las relaciones internacionales. Y ese nuevo paradigma para poder establecer relaciones internacionales, pues implica, entre otras cosas, el poder estar generando la eliminación de estas barreras comerciales. Sin embargo, lo que hemos visto después de la década de los 70, 80, 90, sobre todo en los 90, que es cuando ya empieza el auge completo de esta política económica, empezamos a darnos cuenta que el país empezó a concentrar por regiones, ¿no? Entonces tenemos México, por ejemplo, en el caso, entra en el bloque de América del Norte con el T-LECAN. En el caso de Europa, también se agrupan. En el caso de Asia y en el caso de Medio Oriente, que de alguna manera no hay una asociación ahí como tal continental. Pero sí existe como que una asociación, sobre todo en el tema petrolero, con el tema de la OPEP. Después viene este resurgimiento también de teorías, lanzan los BRICS, ¿no? Esta nueva forma para poder golpear la economía o establecer, mejor dicho, medidas de seguridad entre los diferentes gobiernos con los países emergentes, con las economías emergentes. Ahí está Brasil, ahí está Rusia, e incluso estaba la India, esos países que de alguna manera pues trataban de generar un desarrollo importante de esos países, pero que la política no fuera solamente estadounidense, sino que se abriera a más cosas. Y en el caso de Sudamérica, precisamente empezamos con este fenómeno también, empezar a regionalizarlos. Mucho se ha hablado acerca del Mercosur, pero en realidad yo creo que antes del Mercosur, del Tratado de Libre Comercio de Sudamérica, en realidad viene este antecedente de la lista de integración. De alguna manera de los diferentes países para poder eliminar, se quiera o no, porque esa es una realidad, eliminar el tema de pues no agruparse, porque si se han dado cuenta, o como lo mencioné hace un momento, pues todas las regiones del mundo empezaron a regionalizarse. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Europa, el euro, en el caso de China y toda la región asiática, se respetaron las monedas, pero de alguna forma, pues sí, hay mucha colaboración entre estos países. Nosotros, pues bueno,
pertenecemos a la unión con Canadá y Estados Unidos, pero también entramos a la dinámica del dólar internacional. Es decir, existen muchísimas, muchísimas regulaciones, se han dado diferentes situaciones, pues que han dado lugar, entre otras cosas, a poder voltear la figura económica no individualizada por los países, sino que esto ha generado que estemos dando o estemos integrando agrupaciones de diferentes países precisamente para eliminar todas estas situaciones de desventaja con los tratados y con el nuevo comercio a nivel internacional después de la década de los 70. El ALA 10 es precisamente esto, es una integración económica, pues que bueno, es de varios países, pero principalmente los que acabo de comentar. Y bueno, en esta ocasión, y ustedes incluso ya habrán visto el documento que he puesto, pero tiene que ver más o menos con el tema de la historia de esta gran agrupación comercial y que, bueno, también trata de suplantar, entre otras cosas, la fórmula de poder generar, pues de poder generar comercio, ¿no? Poder generar comercio en Latinoamérica principalmente, en esta región del mundo en donde, pues, pues normalmente no hay como que tanto crecimiento como por ejemplo con el caso europeo, ¿no? O el caso asiático. Es una realidad que incluso América se divide en dos, ¿no? En la parte de arriba, que es Canadá y Estados Unidos, que hay mucho trabajo en estos dos países, las economías son fuertes. No puedo decir que son insuperables, pero sí son fuertes. Hay una integración bastante sólida, las monedas, a pesar de que son dos dólares diferentes, uno es dólar canadiense y el otro es dólar americano, pues también logran competir en el mercado internacional. Tal vez en el caso mexicano nosotros somos como que la moneda más débil dentro de esa integración, pero ahí vamos con la integración. Y por otro lado, pues ahora viene la integración del ALA y toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, todo lo que viene de centro hacia la Patagonia y principalmente para poder generar esta fórmula de entender de que América no solamente es la integración de América del Norte, sino también hay mucho por regionalizar en la parte sudamericana. Y bueno, este documento que se llama ALADI, el progreso de la integración del ALADI, que pues fue creado el 6-7 de marzo de 2018 por parte de los acuerdos y negociaciones que se empezaron a dar, en donde se encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá. Ese es muy importante, es un eje fundamental para poder comprender el tema de la economía a través de el comercio marítimo y transfronterizo también y transcontinental, ¿no? O de manera continental, porque por ahí vienen las mercancías que van de Asia a Europa. Fíjense, prefieren cruzar por esta zona para ir a Europa, para evitar de alguna forma pues ir recorriendo la latitud o sí, en realidad de todo el continente europeo. Y las rutas se hacen más cortas para que se den una idea de lo complejo que hoy es el globo, de lo complejo que es hoy la integración económica. Está Panamá, está Paraguay, está Perú, ¿no? Esta parte que está al lado de Colombia, está Uruguay, que bueno, Uruguay es un país muy pequeño, y digo muy pequeño porque en realidad lo podemos comparar incluso con un estado de la República, tiene más o menos de población por ahí de los 6 millones de personas, ¿no? Es como si fuera aquí la ciudad de Monterrey, ¿no? Nada más que la diferencia es que para lo que aquí nosotros es un estado, pero para ellos es un país completo, entonces es muy pequeño, güey, en comparación con territorios, por ejemplo, de Venezuela, Colombia, que son países más extensos, o incluso en el caso de Brasil, que es un país súper, súper extenso. Después que tenemos, pues tenemos también el esquema de lo que va a venir en el documento y bueno, los desafíos principales en la agenda 2018-2020 dentro del ALADI. Miren, esta es la sede institucional, es muy bonita, en donde podríamos darnos cuenta de las instalaciones, el consejo, obviamente, entre los diferentes países para poder integrarse de manera colegiada, en donde se tomen decisiones, pues también de manera colegiada, ¿no? Porque al final de cuentas ningún país hoy puede decir que de manera
autónoma puede sobrevivir ante los embates internacionales. Existe de alguna manera cierta línea que pues hace que los bloques se empiecen a conformar para competir con los otros bloques, ¿no? Es decir, el ALADIC pues es una forma de poder competir, por ejemplo, con la Unión Europea o bien con el mercado asiático. ¿Por qué? Porque hay una integración ya entre diferentes países para ir a la competencia económica en materia comercial. Y los órganos de asociación, fíjense, este es el ALADIC, este es el centro, ¿no? Esta es la institución como tal. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos también un consejo de administradores, ¿no? Que es el órgano supremo del organismo. Tenemos a la conferencia de evaluación y convergencia, ¿no? Que es decir, básicamente da recomendaciones correctivas para los diferentes países cuando llegan a caer en algún tipo de problemática internacional. El comité de representantes de órgano permanente de dirección política, la secretaría general, que es el órgano técnico, el de evaluación, gestión y proposición, básicamente de todo este organismo. Existen 13 países miembros, ¿no? 11 fundadores, ¿no? Que fueron dados en 1999 y posteriormente Panamá. Fíjense, países de menor desarrollo económico, ¿vale? Bolivia, Ecuador y Paraguay, ¿no? Estos países son los que menos progreso llegan a tener. Fíjense, países en desarrollo intermedio. Y aquí tenemos a Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Panamá. Y posteriormente tenemos a Argentina, Brasil y México. Ahora, de alguna forma, esto también es una realidad a medias. El que tengamos un desarrollo pues superior de alguna manera a los países de menor e intermedio rango. Y digo, esto lo digo con sinceridad, porque también el crecimiento mexicano, el crecimiento incluso brasileño, no es muy, pues no es muy óptimo. Es decir, en realidad, si nosotros evaluamos el globo, ¿no? Es decir, todos los países de todos los continentes, yo creo que Latinoamérica tal vez no estamos tan mal como lo que es el continente africano con esos países, pero considero que sí estamos por debajo de los demás continentes, estamos por debajo del mercado asiático, estamos por debajo del mercado europeo y también estamos por debajo de América del Norte, ¿no? Entonces, por eso les decía, América o el continente americano se debe de entender en estas dos perspectivas. Una parte es la América del Norte y toda Latinoamérica es otra realidad para la sociedad que está viviendo en estos países, porque no de manera común o no de manera frecuente pues podemos tener de alguna manera ciertas discusiones en base a estos crecimientos. Fíjense, en el caso de Bolivia, pues fue muy cuestionado porque Bolivia este último año logró crecer alrededor de 6 puntos porcentuales, ¿no? Lo cual es muchísimo para un país de esta envergadura. Ecuador y Paraguay, que bueno, tan solo ahorita con el tema de la pandemia nos damos cuenta de su poco crecimiento porque ni siquiera tienen insumos para hacerle frente a la misma. Pero por otro lado tenemos el intermedio, desarrollo intermedio, donde está Venezuela, que tiene hoy también serios problemas a nivel Latinoamérica. Está Chile, que ha tenido incluso ya una dictadura, una erupción por parte de un presidente hacia otro, por ejemplo, la caída del presidente Salvador Allende con la instauración básicamente de Augusto Pinochet en los años 70, ¿no? Colombia, que históricamente ha tenido y ha enfrentado el tema o la problemática del narcotráfico. Cuba, que también con el bloqueo económico que le establecen los norteamericanos, pues no crecen como en teoría deberían de crecer. Y en el caso de los países que, voy a ponerlo así, entre comillas, tenemos un crecimiento diferencial con los demás países, pues también lo pondría en duda, porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un país enorme, ellos son más de 200 millones de habitantes, es un país enorme, con una extensión territorial también enorme. En el caso de Argentina, pues bueno, el caso de Argentina es, yo creo que de los países que más incertidumbre generan en toda Latinoamérica por el tema del endeudamiento público. Argentina hoy vive, y bueno, no hoy vive, sino ya en realidad ya tiene muchísimos años que enfrenta un problema de economía por los diferentes préstamos que ha pedido y que no tiene para pagar. Y en el caso de México, pues bueno, nosotros este último año no crecimos a ningún punto porcentual, pero pues también hemos tenido un aumento de población que va a pedir más necesidades, que va a exigir también empleo, servicios, etcétera. Y ahí es cuando nos logramos dar cuenta que en realidad nuestro parámetro de,
de estar bien como países con crecimiento también no, pues no es el óptimo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de alguna manera de las de este organismo? Pues la idea es completar todo el mapa latinoamericano, es decir, que todos los países latinoamericanos pertenezcan a este consejo, al ALAT. Y de alguna manera, pues que los países pues, puedan incorporarse. Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes están fuera? Está fuera República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y de estos dos, yo creo que son dos países sumamente pobres, pero bueno, hoy se trata de poder agruparlos. En el caso del Tratado de Montevideo, que se logra instaurar en 1980, los objetivos fueron el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región, alcanzar un largo plazo, un mercado común latinoamericano, que eso también implicaría entrar en otro bloque, ¿no? Es decir, en lo que yo les decía hace un momento, como el Mercosur. Es decir, si tenemos Telecán, ahora tendremos, y tenemos el tratado con la Unión Europea, y tenemos un tratado con la Unión Asiática, pues ahora vamos a tener un tratado con todo Latinoamérica, el llamado Mercosur. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que entre estos países que se quiera o no, porque esto lo voy a decir así, se quiera o no, compartimos cierta historia, porque todos fuimos países colonizados a partir del siglo XVI, ¿no? Y a partir de los diferentes países que fueron integrando sus colonizaciones, pues esto ha generado que tengamos una necesidad de agruparnos como parte regional para poder competir, obviamente, con los demás países, lo cual, pues, hasta el momento no se ha logrado. Principios que debemos de tener, el pluralismo, que es diversidad política y económica, y si ustedes comparan los sistemas latinoamericanos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, son estados completamente socialistas, ¿no? Bueno, no completamente, digamos que socialistas con algunos tintes de capitalismo. Los demás son países capitalistas. Y en el caso de México, hoy con el actual presidente, somos un país capitalista con visión social, que eso también es otra forma de poder comprender el tema de la implementación de medidas, ¿no? Y de comprender también la complejidad en la que nos encontramos en Latinoamérica, porque en efecto, tenemos ciertas raíces parecidas, pero no somos completamente iguales. Tenemos también diferencias ahí muy marcadas que de alguna forma ha impedido o ha generado que también entre nosotros pues tengamos ciertas conductas de malinchismo, por así decirlo. Flexibilidad, permitir concertar acuerdos de alcance parcial, múltiple, porque se utilizan varios instrumentos capaces de dinamizar los mercados a nivel regional para obviamente competir con el mercado global. Existe una multilateralización progresiva de los acuerdos. En pocas palabras, muchos acuerdos se van a estar generando a través de este Tratado de Montevideo entre los propios países para poder facilitar el tema del comercio. Y bueno, el Tratado de Diferencias, ¿no? Que básicamente es que también se comprende que los países pues no viven la misma realidad, ¿no? Esto es un hecho, los países también pueden ir cambiando en base a sus preferencias. Y bueno, el caso de los mecanismos que ya implica la cuestión de las cuestiones o las partes completamente medidas, ¿no? Eso también puede enriquecer un poco esta parte. Bien, ahora, áreas de preferencias económicas, ¿cuáles son sus instrumentos, ¿no? Acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial, es decir, toda Latinoamérica y solamente algunos países, ¿no? Participan todos los países miembros, participan solamente algunos países miembros. Preferencia arancelaria regional, ¿no? Que es otorgada en forma recíproca entre todos los países miembros a sus productos originarios y aplicada en referencia a aranceles vigentes para terceros, ¿no? Que en pocas palabras es bajar y en algunos casos hasta eliminar el tema de los aranceles regionales. Y otros, ¿no? La apertura de mercados, cooperación científica, tecnológica, bienes culturales, obstáculos técnicos al comercio, etcétera. Ahora, en el caso de los acuerdos de alcance parcial, que son más o menos como lo que conocemos como acuerdos de complementación económica, estos implican promover el aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica. En pocas palabras, tu país, como tú también país, no dependemos de los dos para poder funcionar, ¿no? Es decir, yo no dependo de ti, tú no dependes de mí. Pero nos necesitamos en esta lucha para poder ir regionalizando nuestras acciones. Entonces, ahí es donde viene la participación de esta naturaleza. Y el tema de las cuestiones agropecuarias, ¿no? Comercio,
entre otros. Ahora, fíjense, en la situación del actual progreso de integración, y vean esta parte, porque les decía yo que necesitamos de alguna manera cierto apoyo. Y lo decía así porque en realidad nosotros hemos tenido un problema con el tema de las regionalizaciones, porque hemos tenido en realidad muchas problemáticas, ¿no? Me podría referir a bastantes. Pero nuestras problemáticas son básicamente que entre nosotros estamos. ¿Cómo decirlo? Estamos generando ciertas problemáticas para el tema del crecimiento. Y vean, ahorita antes de entrar a esta parte, quiero entrar en el contexto que tiene que ver con lo siguiente. Vean, en el caso de Argentina, ¿no? Deuda de Argentina. Argentina 2020. Fíjense, para que se den cuenta cómo este es un tema problemático, ¿no? Por los diferentes problemas que se han ido presentando y de los cuales pues se ha generado mucha problemática. En el caso de Argentina ya es escandaloso la deuda debe pagarse, pero no se tiene con qué pagar. Entonces, este instrumento, ¿no? Este ALADI, este tiene que ver con ese proceso de integración. En pocas palabras es, vamos a celebrar red de acuerdos, ¿no? Vamos a celebrar acuerdos de libre comercio selectivos y vamos a tener una evolución de comercio regional. ¿Con qué objeto, no? Pues aumentar el progreso de los países. ¿Por qué? Por la difícil situación que hoy se vive en Latinoamérica. Vean, yo hace un momento incluso les proyecté que esta evaluación pone a México, a Argentina y a Brasil como los países con mayor crecimiento. Pero en realidad es que en el caso argentino, para que se den cuenta, hay problemas serios con el tema de la deuda argentina. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con el caso de México, que también no tuvimos crecimiento el año pasado, fue una realidad. Y en el caso de Brasil, que bueno, ellos han apostado incluso para poder aumentar el tema del Producto Interno Bruto al tema de la militarización, es decir, se ha invertido más en armamento para poder impulsar el tema de la economía. Eso ya sería un tema un poco complejo de poder explicarlo, pero esto conlleva a que la necesidad del ALADI hoy está más fuerte que nunca. Necesitamos celebrar acuerdos de libre comercio como instrumentos para salvar a los países de las problemáticas de la deuda que se tienen con todos y de los nulos crecimientos que se están teniendo en América Latina en general. Vean, ahorita voy a proyectar nada más esta problemática y para que ustedes se logren percatar del problema, que a pesar de que el documento me dice, ¿no? Porque es un documento serio, este es un documento emitido por el propio ALADI, por el propio organismo, donde pone que Argentina es de los mejores, pues nada más dense cuenta cómo es que están los países que en teoría el ALADI dice que son los mejores, ¿no? Fuera hay héroes. Vamos con el correr de las horas cómo evoluciona la situación. Cambiamos de tema ahora. Deuda, la negociación. Dos preguntas en este caso. Martín Guzmán, ¿se endeuda nuevamente con el FMI para tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores? ¿Y qué pasaría si en este contexto de epidemia global que entorpece mucho parte de los diálogos y de los encuentros, no se logra un acuerdo y Argentina se acerca al default? ¿Cuál es el impacto real en la economía? Estamos con Federico Furias, economista, para analizar este tema. Gracias, Federico, por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Federico es director de Estudio ECOGO. La primera cuestión es en relación a las propuestas que la Argentina, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, intentaría hacerles llegar a los acreedores y el apoyo del FMI, que según versiones periodísticas estaría dispuesto, o por lo menos Argentina le solicita que ponga recursos, fondos, para ofrecerles un sweetener, un endulzante a los acreedores y así aceptan una postergación de los pagos de intereses durante años bastante considerables. Sí, claramente ahí hay tres jugadores, el gobierno, los acreedores privados, que son los bonistas, y el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario, de alguna manera, se alineó con Guzmán en esto de que la deuda tiene que entrar en un terreno sostenible, sí. Es decir, el proceso de endeudamiento. Sí, dijo, no es sostenible la deuda. No es sostenible en estos niveles y en esta dinámica, y además
de alguna manera respaldó esto que viene diciendo Guzmán, de que no hay margen para hacer, ni del lado económico ni político, para hacer un ajuste fiscal más fuerte, ¿no? Porque Guzmán delineó escenarios fiscales, tres escenarios, y en ninguno hay un ajuste fiscal muy, muy fuerte, menor al esperado por los mercados, con lo cual el mensaje es, el grueso del esfuerzo lo tienen que hacer los tenedores privados, los bonistas, a través de una quita, que en realidad es una quita, lo que llamamos a valor presente, que puede ser con quita nominal de capital, con un recorte del cupón que reciben los acreedores, o con una extensión de plazos. Puede haber distintas combinaciones que den resultado a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí, si bien el fondo se junta con Guzmán en ese sentido y hay una favor de una quita, conceptual y moral de alguna manera. De alguna manera, creo que los acreedores lo que necesitan del fondo es que el fondo fiscalice ciertas metas fiscales y monetarias, es decir, que funcione como un fiscalizador de la consistencia de un programa económico en lo monetario y en lo fiscal, que hoy no está, frente a la discrecionalidad que podría haber en el gobierno, y en eso podría tener cierta, digamos, ventaja el sector privado, más allá que el fondo no asegura ningún éxito, ningún programa económico. Federico, la información dice que este sweeter, este endulzante, para atraer la voluntad de los acreedores para aceptar estos esquemas de renegociación, implica que el fondo le prestaría recursos a la Argentina. ¿Esto quiere decir que esto se puede traducir en que Martín Guzmán está negociando un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional aplicado específicamente a eso? Sí, digamos, de alguna... ¿Se está endeudando el presidente Alberto Fernández con el fondo? No, todavía eso no, digamos, no. ¿Pero es uno de los planes considerados? Una de las alternativas podría ser que venga un endulzante, como se dice, para los acreedores privados, y que algún organismo internacional, en este caso el Fondo Monetario, active los desembolsos pendientes. Esos 5.400 millones de dólares. Que queda pendiente, y que eso sirva como un cash, de alguna forma, de las variantes que podría haber, para los acreedores privados, dado que van a tener una quita valor presente, van a tener una extensión de plazo, van a tener seguramente un periodo de gracia donde no van a cobrar los cupones, además de una baja en el cupón, y esto funcionaría como cierto, digamos, incentivo, cierto, para que los acreedores privados puedan entrar a un deal y que se evite el escenario default. Porque esos 5.400, o ese endulzante, esos recursos que el Fondo Monetario le prestaría a Argentina, irían a los bolsillos de los acreedores, se les adelantaría. No sabemos en qué cuantía, de cuánto sería este endulzante, pero una de las formas puede ser que se ponga algo de cash, en paralelo con el haircut o la quita que se le aplicó a los cupones, digamos, a lo que tiene que ver con la extensión de plazos y eventualmente una quita nominal de capital, y que eso sirva para aceitar una negociación, ¿no? Está claro, se entiende, pero digo, conceptualmente, en términos de el escenario, el marco conceptual que planteó el gobierno de condenar el endeudamiento, de afirmar que cualquier endeudamiento futuro debe pasar necesariamente por aprobación del Congreso, parece ir en contra de ese marco conceptual planteado en las últimas semanas. Digamos, ahí sí, no estamos seguros que el fondo sea, digamos, vaya a poner más plata adicional, sino que desactive los desembolsos pendientes. Ahora, creo que para el gobierno había rechazado esos desembolsos pendientes, ¿no? Sí, en un punto, al principio de la negociación sí, ahora en estas idas y vueltas, ahora el Fondo Monetario de vuelta entra en el plano de esta negociación con los acreedores privados y el gobierno está como en el medio de este partido, y me parece que para que eso suceda, para que se des endulzante, primero tiene que haber un fondo monetario que apruebe cierto programa económico en lo fiscal y en lo monetario, y que cierre y tenga cierta consistencia. Ese puede ser el incentivo de los acreedores privados, porque, digamos, que el fondo esté en esta negociación, de alguna manera juegan contra los acreedores privados, porque va a tratar, como en su definición, la deuda es insostenible, el fondo pide una quita. Aquí voy a parar el video, no es necesario que lo veamos, pero vean, dense cuenta cuál es la necesidad. Este video es del 4 de marzo de 2020. Aquí tengo otro, por ejemplo, ustedes lo estoy señalando, que dice Argentina prepara escenarios para la reestructuración de la deuda, que es hace un mes, para que se den cuenta del endeudamiento público y de que en teoría esta región global, que es Latinoamérica, pues no está teniendo un crecimiento económico importante, por el contrario, estamos teniendo un estancamiento económico, y por eso lo decía hace un momento, ¿no? Es decir, en el caso de Argentina, pues bueno, en estos momentos, al 17 de mayo, porque esto ya se resolvió,
En realidad Argentina se declaró en bancarrota, ¿no? Esto tiene, y de hecho ustedes lo pueden corroborar, Argentina dijo, no tengo con qué pagar, no tengo con qué pagar. Y su primer acreedor de la deuda, aparte del Fondo Monetario Internacional, es el gobierno norteamericano. Argentina está endeudado por todos lados, le debe al fondo, le debe al gobierno norteamericano, le debe a medio mundo dinero por el tema de la reestructuración económica que se ha venido dando a través de los años, porque el problema de Argentina no es nuevo, tendríamos que viajar a los años 70 otra vez para poder comprender su problema. Pero, ¿qué es a lo que voy? Es un país grande en extensión territorial que no tiene crecimientos importantes o que de alguna manera su crecimiento es muy poco comparado con la gran demanda que tiene la población para el tema de productos y servicios, para que se den cuenta de la complejidad de Latinoamérica. En el caso de Brasil, pues bueno, ya les decía este fenómeno, pero también es lo mismo que pasa en el caso mexicano, un aumento importante del tema del crimen organizado, derivado también de la situación económica. La gente, obviamente, al no tener un empleo, no tener esta situación de poder sobrevivir y no tener condiciones tampoco, incluso para poder invertir, si es que algunos llegan a tener invertir, pues viene esta situación de, bueno, ceros crecimientos o crecimientos muy, muy pequeños que han generado que Latinoamérica tenga que recurrir a ese instrumento como es el ALADI para poder generar la integración. Como podrán darse cuenta, no todos los países están, pero lo que se busca, entre otras cosas, es que se repunte esta zona geográfica para competir con la zona asiática, con la zona europea, y obviamente con la zona de América del Norte, que es o son los bastiones pues a vencer, ¿no? Estos grandes monstruos del mercado que pues generan muchísimos y miles de millones de dólares en la relación comercial que se está generando pues todo el tiempo. Es una realidad, ¿no? No podemos dejar de observar esto. Y vean esta parte, fíjense, flexibilidad, ¿no? Múltiples, utilizar todos los instrumentos capaces de dinamizar los mercados a nivel regional. O sea, los tratados son base fundamental, se necesitan tratados entre todos los países latinoamericanos para ver el flujo comercial que existe, la multilateralización progresiva de los acuerdos, es decir, que no solamente existan acuerdos individuales bipolares, ¿no? Es decir, donde exista un país, por ejemplo, México y Uruguay, ¿no? O México y Argentina. No, se necesita que se logre generar un acuerdo en diferentes temas en donde todos los países latinoamericanos se integren con, obviamente, un fin, que todos tengan esta oportunidad de generar negocios con todo el mundo para facilitar el tema de los negocios a nivel internacional. Y bueno, todo esto implica negociaciones, transacciones, inversiones y demás, logística, marketing, todo eso influye en el tema de mis inversiones. Tratamientos diferenciales establecidos en base a las categorías de cada país, que eso también implica que se rompan las prácticas de, bueno, es que como yo tengo un consumo, y no quiero que tu país vengas y golpees a toda la industria que ya está o que pertenece a mis países, yo te voy a detener a ti en la inversión. No, de eso no se trata. Se trata de que, de alguna manera, exista colaboración entre todos esos países. Áreas de preferencia, ¿no? En las cuestiones económicas, ¿no? Todos los países miembros, que son alcances cuestiones de alcance regional, y algunos países miembros. Y aquí tenemos la cuestión de todos los países, es una apertura de mercados, cooperación científica y tecnológica, de acuerdos de comercio, y ya en otros, ¿no?, que ya son de manera individual, el tema de algunos sectores comerciales, el tema de los agropecuarios, que en el caso mexicano también es una de las industrias que ha ido perdiendo terreno en inversiones. Se han invertido más en industrias que no tienen que ver con la cuestión agropecuaria. Muchos de ustedes podrán decir, ay, es que ¿cómo dice que industrias? Si la industria tiene que ver con el tema textil, con el tema industrial, con el tema de energías. No, también se habla de industria agropecuaria cuando de alguna manera ya se empezaron a generar lo que hoy conocemos como como invernaderos, que también ya empiezan a hacer pequeñas fábricas o fábricas completas para poder tener procesamientos. Situación actual de la integración, bueno, tenemos aquí, ¿no? Tenemos 77 acuerdos vigentes hasta el día de hoy. La mayoría son de predominación comercial y, bueno, algunos son selectivos, unos no preferenciales y libre comercio, que son amplia cobertura. Es decir, vengan, vamos a invertir entre todos. Y esta imagen me gusta mucho porque dicen acuerdos de libre comercio, ¿no? Son 25 acuerdos de libre comercio que integra el ALADI. Amparan 52 de las 78 relaciones bilaterales posibles, el 85% del comercio regional del ALADI en el año 2016. Y vean, esto es fabulosísimo, ¿no?
para que se den cuenta cuántos acuerdos existen por país. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un acuerdo con Chile, tiene un acuerdo con Bolivia, tiene un acuerdo con Cuba y tiene un acuerdo con Ecuador, ¿no? En otro caso, por ejemplo, donde está México, en México nosotros tenemos múltiples tratados. Tenemos un tratado con Chile, tenemos otro tratado con Uruguay, tenemos un tratado con Bolivia, un tratado con Perú y un tratado con Colombia. Nosotros sí tenemos, mire, y otro tratado con Panamá, ¿no? O sea, México tiene al menos 5 tratados internacionales en solo la región latinoamericana, solo la región latinoamericana. Y vean, creo que el más limitado, porque esa sería la palabra correcta, el más limitado en temas comerciales es Cuba. Y vean esta parte, ¿no? Cuba solamente tiene un acuerdo con Venezuela y un acuerdo con Bolivia. No hay más. No tienen más, ¿no? Ahora uno comprende por qué la necesidad del mercado cubano para poder, pues que se le permitan, de alguna forma, pues ciertas formas de generar comercio. ¿Por qué? Porque están limitadísimos, ¿no? No es como nosotros que tenemos acuerdos con todos los países. O, por ejemplo, ¿no? En el caso de Brasil, que también Brasil tiene con Chile, tiene uno con Colombia, y bueno, y hasta ahí, ¿no? Paraguay sí tiene muchos, Paraguay tiene Colombia, Perú tiene Ecuador, tiene Bolivia, ¿no? Es decir, hay muchos acuerdos con esos países. Chile tiene a Panamá, tiene a México, tiene a Colombia, y bueno, tiene con Perú, y bueno, Chile también es un país que tiene muchos acuerdos comerciales. Fíjense, relaciones bilaterales no amparadas por los tratados de libre comercio, ¿no? Y aquí ya tenemos bastantes. ¿Cuántos acuerdos o relaciones existen? Demasiadas también, ¿no? Panamá, vean cuántas, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y luego de este lado, Venezuela. Después llega con Cuba. Y bueno, todo lo que no está regulado. Es decir, lo que existe, pero no... Es decir, hay flujo comercial entre esos países, pero no existe un tratado como tal entre ellos, ¿no? Es decir, tenemos cooperación, pero no hay como que las reglas específicas para poder establecer esto. Vean cómo tenemos avance del proceso, ¿no?, de liberalización comercial, como es el ALADI. Si se podrán dar cuenta, de 1995 a 2019, que aquí nos encontramos, aquí lo vamos a poner, 2019, poniendo la tabla que ustedes están viendo, hemos tenido un alcance de prácticamente el 30% a cerca del 74%. Es decir, hemos duplicado el tema de la liberación del comercio, ¿no? Lo que antes era cerrado, lo que todo controlaba el gobierno, y el gobierno decía qué entraba, qué se vendía, qué no se vendía, hoy de alguna manera ha generado que esto se haya ido manejando de manera exponencial. Ya no tenemos países tan cerrados, ahora sí podemos tener participación en varios lados. Evolución del comercio intrarregional, ¿no? Para que se den una idea de lo... En 1980, que era casi nulo, hasta el 2016, ha ido bajando. Nuestro tope de progreso en comercio fue en el año 2010, ¿no? Aquí está nuestra barrera. En el año 2010 tuvimos prácticamente como unos 170 mil millones de dólares de flujo comercial. Vuelvo a repetir la fecha, 170 mil millones de dólares de flujo comercial, ¿no? Para que se den cuenta del gran avance en miles de millones de dólares que se tuvo con los acuerdos. Actualmente, hasta el año 2016, que es donde se tiene registrado, hay una baja importante. Aún con los acuerdos, solamente se han generado cerca de 120 millones de dólares, ¿no? Es decir, hemos bajado unos 40 mil millones de dólares en las relaciones comerciales entre los diferentes países, lo cual, pues, no es muy bueno, ¿verdad? No genera... ¿cómo explicarlo? Pues no genera tanta confianza, por así decirlo. Grado de integración de la ALADI, ¿no? Exportaciones, importaciones. Y aquí viene importante. Aquí lo que se mide, y esto es muy importante, se mide en los países en general con los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, iguales. El Mercosur, todo el mercado de libre comercio de Sudamérica, viene aquí, hay mayores importaciones, se compran más cosas de las que se venden. Canadá, equilibrado. El ALADI también tiene mayores importaciones, es decir, todos estos países logran comprar más de lo que logran vender. El largo centroamericano, ellos sí, Centroamérica sí venden más de lo que lo compran. La Unión Europea, ¿no? Comparado, ¿no? Para que se den cuenta de los
los porcentajes, ellos sí exportan al por mayor, el NAFTA, que esto es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el OSEAN. De hecho, como podrán darse cuenta, esta tabla es magnífica, porque esta prácticamente nos dice que el mercado, fíjense, ALAD y Mercosur, o sea, el mercado que existe en Latinoamérica es básicamente una tercera parte del mercado que existe en América del Norte, ¿no? Y por eso es que empecé la clase con eso y les decía, nosotros no podemos medir lo mismo en América del Norte con América del Sur. Existe esta gran división, ¿por qué? Porque son economías completamente diferentes que tienen diferentes tratamientos y que de alguna manera también han ido generando múltiples actualizaciones para poder ir mejorando esta situación. Vean, utilización de los acuerdos por países miembros del ALDE de 2015, ¿no? Utilización de preferencias arancelarias. Brasil es de los más desarrollados, ¿no? Argentina y México. Pero aquí, como les decía, aquí también influye la cuestión de la demanda por el tema de territorio y por el tema de millones de personas habitando. Es decir, de ahí también viene la demanda de productos. Y bueno, Brasil es uno de los países, fíjense que hasta eso, apenas estaba checando los centros de población y los Estados Unidos y Norteamérica tienen una población de más de 300 millones de habitantes. Más de 300 millones de habitantes. Después sigue Brasil con más de 200 y en tercer lugar sería México. Fíjense, nosotros también tenemos o superamos los 100 millones de habitantes. Entonces, de alguna manera como que en la teoría nos diría que estos son los mercados fuertes. Pero bueno, como podremos darnos cuenta, pues en realidad sí se cumple, ¿no? Colombia, Perú, Chile, ALADI por completo, Uruguay, Ecuador, Panamá, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Cuba, ¿no? Que Cuba sí es muy pequeño en consumos. Herramientas para el comercio intrarregional, que se necesita acuerdos, ¿no? O sea, no podemos ir al mercado internacional si no tenemos tratados internacionales de libre comercio. Eso es fundamental. Y aquí me parece que ese es el enfoque que tiene el ALADI. Tratar de crear más tratados de libre comercio para no quedarnos solamente con una sola postura. De lo que se necesita es de crear más tratados para ir con mayor capacidad a los libres mercados. Pero eso también implica un fenómeno que hoy, en este momento, estamos viviendo. Y es el tema de la pandemia. Ese tema de la pandemia va a generar muchas situaciones en el mercado de negocios internacionales, de política exterior, de derecho internacional público, de derecho internacional privado, de economía. Es decir, todas estas formas van a irse cambiando con el tema de la pandemia. ¿Y por qué les decía esto? Porque esta conformación del sistema del ALADI defiende el libre comercio. ¿Y saben qué va a pasar? El día de hoy vi una entrevista de una consejera del Banco Banorte, que por cierto, no diré el nombre, pero es muy famosa, que ella incluso está en el programa de Shark Tank, este programa en donde de televisión en donde también comparece este empresario Elías Ayub, perteneciente a Grupo Carso, y otros empresarios importantes en el país, en donde tú vas como un inventor y les presentas tu proyecto y ellos deciden si invierten contigo o no. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, dentro de esas personas millonarias que deciden aportar o no tu proyecto, está esta persona, es una mujer, les comento, ella acaba de otorgar una entrevista para un programa del canal que se llama La Octava. Y en la entrevista decía, señores, la economía va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque lo que estamos viendo en el ALADI es libre comercio. O sea, literalmente es libre comercio. Y esta consejera de Banorte literalmente dice, va a cambiar porque el mundo no está girando ante la globalización. Lo que está girando en el mundo es la nacionalización, es decir, el autoconsumo y los diferentes gobiernos autónomos. Esta es otra figura u otra perspectiva de cómo vislumbrar el negocio internacional que se está presentando post-pandemia COVID-19. Entonces, vean quién lo está diciendo, ¿no? O sea, no les estoy dando una referencia mala, les estoy diciendo hasta el programa en donde sale esta señora, porque es una señora. La entrevista, por cierto, la acaba de dar esta semana, y donde le preguntan ese tipo de situaciones y dicen, señores, el mundo está cambiando, o sea, no vamos al libre mercado, no vamos incluso al neoliberalismo, para aquellos que incluso que lo llegan a defender, no vamos ante esas teorías, vamos literalmente a la nacionalización, al autoconsumo, a la autonomía
de productos por parte de los países. Veremos qué es lo que sucede. Sin embargo, este es el sistema de integración de comercio exterior que nosotros conocemos como ALADI, aplicado en Latinoamérica. Hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.